Blur y Señora Rushmore han conseguido el séptimo Grand Prix para España. Es un espejismo, un maravilloso espejismo, que dura 4 días, que dura 5 días, pero en realidad, cuando se termine esto, volvemos de nuevo a nuestra vida normal, a hacer lo que hacemos siempre, a tratar a los clientes de todas las marcas como siempre les hemos tratado. ¿Y de ahí saldrán premios? Pues puede ser. Si no, pues tampoco pasará nada. El reto es seguir trabajando, que nos sigan llamando, seguir produciendo y hacer las cosas como las seguimos haciendo. Los premios, pues ya llegarán. Hope es una película para la Cruz Roja que trata de sensibilizar sobre la falta de hospitales en zonas de guerra. Sobre todo yo creo que hace especial ilusión que sea una película así. O sea, que sea una producción que no tiene 2 millones de euros de presupuesto, que tenga, que ojalá las tengamos y vengan muchas ahora y podamos hacerlo. Pero sea una campaña tan especial, con un mensaje tan potente y que una cosa tan sencilla, por decirlo así, haya batido a unas megaproducciones. España nunca había conseguido el Grand Prix en Filmcraft. Justo en esta categoría sí que hace un especial... No es una especial importancia o orgullo, bueno, se me ocurren muchos adjetivos. Parecía como que siempre el craft era para los anglosajones, porque son los que se inventaron este business, ¿no? Uh-huh. Y que son los que pilotan y donde está el dinero y donde tal. Bueno, pues esta gente le quitó ese Grand Prix. Hablamos además de una campaña con bajo presupuesto y una gran causa detrás. Obviamente, esta peli no cuesta el dinero que el cliente tiene, porque también el cliente es una ONG y necesita, puede destinar la comunicación lo que puede destinar. O sea, no es que no quiera, es que no puede tener más. Y nosotros hemos tenido suerte de contar con equipos que a lo mejor no hubiéramos podido contar con un presupuesto normal. Reason Why también se ha movilizado gracias a Hope. Habéis conseguido que desde Reason Why donemos a la causa 5 euros por cada uno de los invitados que han venido. Muy bien.